¿Qué tal, Mister? Buenos días. Hola, eh, me gustaría preguntarle en primer lugar qué valoración hace este de este mercado de invierno, de los refuerzos que han llegado y también de la salida de, de Antonio López. Bueno, eh, han llegado lo que hemos, los que hemos podido eh, firmar. Entonces, bueno, contento de que hayan venido dos jugadores que nos aportan competitividad a la plantilla. Pero bueno, eh, nunca uno está del todo satisfecho porque sabéis que, que la intención era hacer algo más, pero no se ha podido. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenos días. Dos Hola. preguntas, también en ese sentido. La primera eh, dice que no está, sat que está satisfecho, pero que todos eh, hubiera querido eh, quizás que, que llegara alguien más. ¿En qué posición, mister? Eh, faltó no hablo de posiciones de jugadores. Hemos estado mirando en todas. En todas hemos tenido opciones. Eh, en todas son, son factibles de, de mejorar. Eh, ya sabéis cuál era mi, nuestra idea en cuanto a que teníamos que estar eh, convencidos bueno, pues de los puestos y de los jugadores que estábamos convencidos, pues han venido a dos, otros no. Y la otra pregunta, eh, ¿están los dos que han llegado para entrar en la convocatoria sí. del sábado? Sí, están bien, han venido bien, vienen con sus reconocimientos médicos que el primer día muchas veces les impide el poder entrenar hasta que no esté todo ok. Eh, está bien, han entrenado bien, el poquito, lo poquito de la semana que han estado aquí, pero bueno, eh, poco a poco, pues tienen que ir entendiendo el, el discurrir de, de, del trabajo de la plantilla, y, pero bueno, son jugadores, uno con, uno con mucha experiencia, el otro con menos, pero muy inteligente, eh, porque conoce perfectamente la posición que ocupa y, y esto, pues yo le puedo aportar cosas, pero él ya tiene de base muy buenas cualidades, con lo cual sí están disponibles para el partido de mañana. Mister, obviamente usted conoce mejor que nosotros a Dormicilla y Salas, ¿mejora lo que tiene el Tenerife? ¿Puede dar ese salto? Complementa bien y añade recursos a la plantilla. Mejora, tendremos que verlos todavía. Sé que tienen capacidad, pero esto está por demostrar como todo, ¿no? Todavía muchos todos los jugadores que tenemos tienen recorridos en algunos en el fútbol de primera división. No muchos, otros en segunda división y sabemos todos el, los niveles que tienen. Por lo tanto, esperemos que, que ese nivel esos niveles los mantengan y los pongan al servicio de, del equipo. Efectivamente, sí. ¿Viste para la, la pasera ofensiva? ¿Fue quizás lo que, lo que le faltó completar o, o está satisfecho con los... no problemas? Bueno, no, a ver, no insistas. Ya le he dicho a tu compañero que no voy a hablar de posiciones. Eh, Aparecieron posibilidades en muchas posiciones, no solo en la parcela defensiva. De hecho, hemos reforzado la parcela defensiva, si podemos llamarla de alguna forma, sobre todo con, con Quique. Eh, Durmisi refuerza las dos zonas, eh, eh, la ofensiva y la defensiva. Eh, Quique también refuerza la, eh, el poderío en la estrategia ofensiva, por lo tanto, también tiene un punto que podemos mejorar ahí. Bueno, eh, eh, aparecieron eh, posibilidades, insisto. Y hemos llegado hasta donde hemos llegado. No hemos podido llegar a más por diferentes circunstancias. Y ya está, yo ya estoy contento de base con la plantilla que tengo. Siempre los entrenadores queremos pues, intentar generar, ya no, ya no mejorar, que, que, que se mejora generando competitividad. Esta es la única forma en la que se mejora en un equipo. Cuando tienes un entrenador que no te aprieta, es difícil que mejores si no tienes otro al lado. Un jugador al lado con el que el jugador compita. El jugador va a hacerle más caso al nivel de su compañero casi que a la exigencia mía. Es, es, prácticamente tienen el mismo nivel. Por lo tanto, si yo tengo mucha exigencia pero él no tiene competencia, no va a alcanzar el máximo. Si tiene las dos, es donde sí. Bueno, la mía la tiene. Eh, lo que tratábamos es de que eh, todos tuvieran niveles de exigencia con sus compañeros, que son los con los, con los que tienen que competir, altísimos. Y bueno, en estas dos posiciones hemos, hemos mejorado en ese aspecto, claro. Con respecto a la llave de Quique, quizás hay overbooking ahora en el centro de la saga o Sergio González va a ser un poquito comodín que puede jugar en los, dos, en los dos. No, bueno, tenemos cinco centrales, eh, juegan dos, antes teníamos cuatro, juegan dos. Bueno, eh, esto va de rendimiento y luego aparecerán tarjetas y probablemente Dios quiera que no, pero alguna molestia. Si tienen buenos rendimientos, pues por qué no... Eh, eh, poder aportar con los dos en, en semanas de más carga, bueno, tienes más posibilidades, eh, siempre y cuando eh, los dos vayan a velocidades altas, ¿no? Y esto entre esos jugadores no hay ningún problema. Yo con Sergio, conmigo, va a jugar de central, salvo eh, necesidad imperiosa en la que nos haga falta en el centro del campo, porque creo que en el centro del campo pues tenemos jugadores también para suplir. Eh, esas características, pero tener jugadores que puedan jugar delante y atrás es una buena noticia para mí, pero lógicamente quiero que crezcan donde yo creo que pueden rendir eh, más. Buenos días, Buenos el días. Tenador, eh, ha dicho que estarán disponibles para el partido tanto Quique Salas eh, como Durmisi, ¿estarán disponibles también el resto de futbolistas? ¿Tiene a todos a su disposición o, o falta alguno? Bueno, tengo que esperar a mañana. Probablemente eh, con algún jugador no podamos disponer eh, de él eh, para mañana, pero tengo que ver la evolución de, de estas 24 horas hasta mañana por la mañana, que hacemos una pequeña activación en el estadio y en la que tengo que hablar con él para ver en qué condiciones está. Los demás disponibles, esa duda. Permíteme que, que me la reserve por cuestiones obvias. Mister, ¿cómo ha sido.? este primer mercado con, con los nuevos dirigentes, con el nuevo director deportivo o responsable deportivo con, con Juan Guerrero, ¿cómo ha sido el entendimiento, la comunicación? Eh, ¿Lo que han hablado se ha conseguido traer? ¿No? Bueno, hemos hablado sobre todo en alguna situación presencial aquí, ya lo sabéis, eh, durante el mercado, y por teléfono mucho, ¿no? Por teléfono mucho, viendo posibilidades. Bueno, yo está pues aportando lo que puedo aportar también a esas situaciones y poco más. Y bueno, es obvio que cuando he dicho que hemos conseguido algunas cosas y otras no, es porque algunas han conseguido y otras no. Entonces, con lo cual, en todo, no, no lo hemos conseguido en ambos casos. Mister, bueno, eh, mañana llega el, el Alba 7, eh, un equipo que, bueno, un club que conoces bastante bien. Que te pregunto si crees que para muchos está siendo como el equipo revelación de, de esta temporada. No sé cómo, cómo lo ves tú desde, desde fuera. Y si no te sorprende, ¿te sorprende la posición en la, en la que está? Bueno, podemos ponerle el adjetivo que merece. Y, y es que de revelación ya tiene poco. Eh, creo que es un club importante, con una trayectoria de tres importante, eh, con altibajos durante su historia, como muchos otros equipos, que eh, no voy a recordar ahora, pero por ejemplo, el Deport. Que está en una situación y es un club históricamente grande para estar donde debe de estar, que lo volverá a estar. Por lo tanto, a ver, esto de que viene la ovejita no es así. Este equipo es potente, eh, ha cogido eh, una, una rutina a no tener miedo a nada en el campo, hablo de deportivamente hablando, eh, lo que yo veo. Eh, Tienen claro lo que quiere su entrenador lo compiten, lo hacen eh, a nivel colectivo, rinden extraordinariamente bien. Eh, luego aparecen sus individualidades, pero el sentimiento y el atrevimiento y, eh, que tiene el equipo eh, es eh, alto y encima, pues eso ha venido acompañado de, de buenos resultados, lo cual pues bueno, te da tranquilidad en la, en la clasificación y te da bueno, mucha energía para encarar el siguiente partido y decir, ¿y si lo vuelvo a ganar? Bueno, pues esas inercias que uno coge ya desde el principio de temporada y que parece que se van a caer, pero que no se caen porque hacen las cosas bien. Bueno, esto es lo que viene mañana, un equipo de esas características. El equipo llega muy buena dinámica, no solo de puntos, sino de imagen. Entiendo también que ese es otro objetivo, ¿no? El, el de seguir con esa, eh, no solo de conseguir la victoria, por supuesto, sino de seguir creciendo en cuanto al juego se refiere. Sí, sí. Ve, veo al equipo con más confianza y más atrevidos a la hora de, de hacer las cosas, ¿no? con, con menos miedos puntuales de querer fallar, de poder fallar. Lo veo más echado para adelante. Eh, lo que trabajamos eh, en un tanto por ciento muy alto se ve en el, en el campo, eh, que es uno de los objetivos nuestros. Eh, trabajar para que no se. Y si no se viera nada sería un problema grande, pero este equipo ya ha dicho que, que en ese sentido lo trabaja muy bien, pero es verdad que ahora hemos cogido. Mejores velocidades, en todo. Mejores velocidades, mejores ritmos, mucho más vivos. Eh, colectivamente mucho más con mucha más eh, consistencia. Eh, mucho más atentos en los unos de los otros. Acciones de, 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 de segundas jugadas eh, siempre por delante del rival. Bueno, en esa dinámica en la que hemos cogido una inercia de ritmo competitivo bastante buena. Y acompañado de un buen trabajo siempre en todas las fases. Hemos crecido también en situaciones con balón, somos más dañinos eh, llegamos al área con más jugadores, eh, dejamos menos espacio entre líneas, bueno, en definitiva creo que ahí hemos dado un paso adelante y, bueno, todo lo que sea rodearlo de buenos resultados, pues hace que genere mucha más confianza en todo eso y creo que estamos en esa fase y en una buena fase y con una buena dinámica, sí mister sabiendo que todos los partidos son, son importantes porque cada uno tiene su, su trascendencia. Usted habla mucho siempre de, de los partidos que sirven para posicionarse. ¿Este es uno de ellos? Eh, importante sí. por, para eso, para que el Tenerife se vea en una posición quizás un poco más donde debería estar. Sí, sin ninguna duda. O sea, el ganar mañana para nosotros es imprescindible, es necesario otra vez. Eh porque es la única forma de, como bien dices, eh, mejorar la situación clasificatoria. No hay otra que sumando puntos. Y como mejor puedes mejorarla, seguro no la empeoras, y cuanto menos te quedas en el sitio es ganando el partido. Y nosotros creo que estamos en, en, ahora mismo en disposición de dar ese, de ese, ese pequeñito salto, de recuperar esos puntos que no tenemos, que nos sitúen pues, eh, ya no más con, con más tranquilidad, sino bueno, creo donde el equipo trabaja. Eh, para, para hacerlo. ¿eh? Merecerlo, Pff, en el fútbol es difícil, ¿eh? a veces mereces, a veces no, y en unas situaciones coges puntos y en otras no. Tenemos que conseguirlo. Creo que estamos ahora mismo en un buen momento. Eh, las experiencias de todas las situaciones pasadas nos tienen que servir para saber que, que es importante aprovechar este tipo de oportunidades porque luego... Eh, todo cuesta mucho más quedando menos jornadas. Ya aparecen otras muchas nuevas cosas que rodean a los partidos, con lo cual, bueno, es el partido perfecto eh, para lograr ese puntito que que nos haga dar ese saltito y vernos eh, pues en una posición creo que, que hemos trabajado para, para estar en ella y a partir de ahí, pues bueno, intentar como siempre eh, tratar de jugar y tratar de movernos en las zonas en las que los jugadores merecen, el club merece y, y el trabajo que hacemos merece, pero esto pues no hay que merecerlo, hay que hacerlo. ¿Te parece que otra vez habrá un buen ambiente en el estadio mañana? Quizá unas penitas clavadas de la otra vez contra la Pau Ferreira, que no se le puede dar a la gente esa victoria. Bueno, ojalá que podamos vivir un ambiente otra vez como el del otro día. Esto habla de, de que... Bueno, eh, nos ayudan o quieren ayudarnos en este camino, en esa temporada que, que está siendo algo más irregular. En casa creo que estamos mostrando eh, un buen rendimiento. Por lo tanto, bueno, sábado, buena hora. Aprovecho para decir también que es el Día Internacional del Cáncer y que eh, todos los que vengan aportarán a esa causa. Vienen asociaciones de, de la provincia a ver el partido, invitadas por el club. Bueno, un día importante para... Bueno, eh, es una pena que solo se concentre en un día, pero entiendo que hay muchas más personas alrededor de eso que lo trabajan todo el año, ¿no? Bueno, nosotros se hace mucho más visible ese día y, bueno, todo el que pueda venir y aportar, pues, fenomenal, va una buena causa. Y ojalá que sea así podamos darle, pues, a todos una, una alegría y, sobre todo, los tres puntos, que hagan un buen espectáculo, que disfruten, que los jugadores disfruten con su afición, la afición con su equipo y, y bueno, y subimos estos, esos tres puntos que, Insisto, pues nos harían alejarnos de una situación en la que no queremos vernos. Eh, hasta ahora le preguntábamos por el mercado de, de invierno. A partir de ahora seguramente sea recurrente que le preguntemos por su futuro. ¿En qué momento va a ser, eh, no sé si prioritario o necesario, que, que Ramis y el Tenerife se sienten para ver qué va a pasar la próxima temporada? No sé en qué momento será. No lo sé. Eh, eh, no, no tengo ni idea. Eh, creo que... Hablaremos eh, en los próximos meses eh, por, por, por cómo funcionan este tipo de situaciones. Voy a decir, yo que no soy el que las manejo y no soy el que tiene que llamar, ¿vale? Pero, bueno, suelen retomarse, sí, se quieren retomar, pues, con relativa premura, ¿no? No, sin esperar mucho más a, a que avance la temporada. Bueno, pues, es, avance, puedes esperar que avance la temporada, vaya muy bien y y puedes avanzar puede avanzar la temporada y que vaya muy mal bueno eh, creo que las renovaciones por lo que yo he sentido tienen algo tienen que tener algo más de profundo que el ir bien o ir mal no tiene que ver más con creer en lo que se está trabajando y en ese sentido nosotros estamos estamos tranquilos por lo tanto entiendo que no, no se tardará mucho en que en los que en los que tengamos esas primeras tomas de contacto ¿Hay más preguntas? Sí. Gracias. Venga. Gracias.